Señores, vamos a entrevistar a ese señor que está vendiendo unos materiales hechos de forma manual de penca de coco. Bueno, señores, nos encontramos con Rafael Castro, el buen Rafael, que aquí nos va a enseñar una mercancía que él vende aquí en la playa de Juan Dolio. Saludos, mi amigo. ¿Ustedes? Vendemos a Rafael Castro. Sí. Vendemos artesanía madera de Guayacán. Sí. Esta figura la hago yo mismo, 41 años aquí en la playa. Bien. Tenemos un tiempecito ahí ya, más o menos. ¿Usted mismo la fabrica? Trabajo en piedra y madera. ¿Eso es lo que lo hace en su casa? En mi casa, sí. ¿Y viven aquí mismo, en la zona? Yo vivo en la Malena. Ah, perfecto. ¿Eso es fuera de aquí? Sí, eso es entre Boca Chica y Guayacán. ¿Y cómo están los negocios realmente? Están regulados. No están de qué. Están regulados. Sí, esto siempre se vende. ¿Ustedes se deben a una asociación? Están bien organizados. Sí, estamos en una asociación. Sí. Que tengo el carnet. Sí, sí, perfecto. Permiso para poder caminar en el área. Sí, perfecto. Estamos aquí siempre, ya tú sabes. Óigame, una preguntita. ¿Y aquí no se ven lo que nosotros mayormente conocemos con los Sanky? Los Sanky Panky. Ya los Sanky Panky se han retirado. No están haciendo nada. Hay poco ya. Se han mudado para otro lado. Sí, parece que la mayoría, los que eran Sanky Panky, se han ido todos fuera ya. Ya tú sabes. Una pregunta más. ¿Y usted no se ha conseguido su gringa? Oh, imagínese. No habla mucho. Así que, ya ustedes saben. Pregunta tú ahí mismo. ¿Tú vendes todo esto? ¿De dónde tú lo traes? ¿De dónde tú lo traes? ¿Un mercado o algo? Miren, señores, esa morena me dice a mí que esa carretilla que ella lleva llena de fruta, esa fruta que ustedes ven allá que ella trae, ella, la mercancía que es aguacate, fresa, guineo, todo eso ella lo compra en San Pedro de Macorís, que como ustedes saben, está muy cerca de aquí de Juan Dolio y Guayacán. Entonces ella viene con su carretilla y ella vende su fruta así como ustedes la vieron, ya ustedes saben. Seguimos en Playa Juan Dolio, señores, entrando por Bellamar. Ya ustedes habían pasado por aquí hace un rato y vimos a los muchachos jugando fútbol. Miren ahí. Mi gente, tenemos mucho rato ya y el sol no sale. ¿Qué sucede? Parece que... Ok, miren. Fíjense. Es probable que ya se despeje las nubes que hay, que tapan el sol. Porque ya jariñó un poco, pero ya nosotros podemos seguir grabando ya para ahorita mismo irnos. Ya son alrededor de las 11 de la mañana, como ustedes saben, y lo que nos cuesta es ver qué encontramos por ahí. Así que vamos arriba, vamos a ver si comemos algo por ahí y ahorita regresamos. Vamos, mamá. Oh, y tira y arrebata, y tira y corre, y tira y corre. Ay. Gólala por gol. Oh, no, el portero la taja. Y tira y sigue. ¡Eso! Pero tira, ¿y dónde está tu portería? ¡Corre, tira, ni corre! ¡Ay, qué felicidad! ¡Eso! ¡No lo permiten! No. ¡Ay! ¡Gol! Pero no se sabe de qué equipo es. ¡Tila, ni nosotros tampoco! ¡Eso! ¡Síguele! ¡Pero Juan la taja, pero no logra alcanzarla! No, es que son del equipo contrario. ¿Cómo? ¿Son del mismo equipo? Son del mismo equipo. ¡Tráela, Tilani! Con los pies, Tilani. Dale, Tilani, con los pies. Tú ves, ahora sí, ese sol. ¡Uf! Mucho sol. Dale, Tilani.
Con los pies, Tilani, con los pies. So. María la agarra, la sostiene, va por la derecha, va por la izquierda. Ella está buscando hacer un gol, va a buscar hacer un gol. Y el público enloquece. Venga Juan, venga Juan. Juan, toma. Él está muy emocionado. Juan está muy emocionado. Y retírenle que me trae otro caracol. Excelente el partido del día de hoy, con un sol y un clima agradable. Bueno, señores, nos encontramos con Don Porfirio por aquí, por la playa de Juan Dolio. Y él no tiene algo que decir, señores. Vamos arriba. No, no, lo primero es que estos son los cocos de agua. Y de esto vivimos mucho, pero especialmente yo vivo de los cocos. Me llaman el coquero y... Y esto es una mercancía que se vende mucho porque la gente toma mucha agua de coco. ¿Sabe por qué? Porque principalmente esa agua de coco limpia los riñones. Sí. Y es una medicina. Claro, sí, donde quiera. Y la gente entonces, se olvida de que el coco sí, es importante. Entonces por eso la gente me compra muchos cocos. Sí. Y una pregunta, don Porfirio. ¿Usted esos cocos dónde los tiene? ¿Usted va a un mercado? Yo voy al mercado y compro mis cocos. ¿Cuál mercado? Aquí, a San Pedro Macorís. Perfecto, sí. Uh-huh. Una pregunta más. ¿Usted me dijo que usted bachatero? Sí. ¿Y usted no puede cantar algo? Sí. Yo tengo una bachata que yo escribí mías propias. Que hay que protegerla. Me dicen así, vuelve, vuelve. Perfecto. Bueno, señores, vamos a donde Porfirio a llevar esos 100 pesos que nos dé un coco. Vamos allá. Don Porfirio. Porfirio. Vamos a ver, mire aquí, 100 pesos. Oh. Sí, faltame ese coquito ahí que tenga mucha agua. Mucha agua, vamos a darle uno sí. Con mucha agua. Excelente, vamos arriba. Ahí es. Ok. Muchas gracias. Y ahí tienes coco con mucha agua para beber. Mira esa beber. Gracias. Gracias y nos vemos luego. Adiós. Bye. Bueno, amigos, nos encontramos con Rafael, que se encuentra por aquí haciendo tiene algún negocio de venta de ostras, ¿no? De marisco. Vamos a ver lo que él nos puede contar sobre el día a día aquí en Playa Juan Dolio. Saludos, Rafa. Buen día para todos. Hay días que se vende bien. Tenemos ostras, pulpo, lambía, almejas, ostiones. Caminamos la área entera de Juan Dolio. Tenemos langosta, camarones y todo eso. La gente cuando viene a la playa no tiene que salir para afuera porque aquí le ponemos la comodidad. Exacto. Usted me decía que usted la mercancía la trae de San Pedro. Eso viene de Sabana de la Mar. El pulpo, los lambí, todo eso. Entonces lo traen a San Pedro y nosotros lo recogemos y vinimos aquí a estar trabajando. Exacto. ¿Usted todo el día está por aquí? Gracias a Dios, estamos todos los días. ¿Y la venta, el negocio, anda hay bueno? Días que se vende mucho, días que se vende menos, pero siempre se vende, gracias a Dios. Unos hay para comer. Sí. ¿Usted de aquí se va para San Pedro de nuevo? Sí, yo de aquí voy para San Pedro. Me voy a las 6 o a las 7, dependiendo a la hora que, exacto, que termine la venta. No, dígame de nuevo cómo usted, lo que usted tiene. Tengo ahí ostra, pulpo, lambía, almeja, aquí. Cuando la gente quiere langosta, camarones, uno va afuera, lo busca y se lo trae. Exacto. ¿Solo esta playa? No, yo ando Costa Caribe, Marbella, yo ando de la playa entera. Ok. Ah, no, pero usted aquí se desenvuelve bien. No, porque nosotros somos un sindicato y yo tengo un carnet que me representa que puedo caminar toda la playa. Perfecto. Si no andamos un volante así, como hay personas que vienen y entran, la Politur lo detiene si entran así. Una pregunta más, la competencia. No, la competencia no me hace daño porque la playa es muy grande y yo siempre he dicho una palabra, el sol sale para todo y usted se para en el Parque Riquillo y hay una tienda ahí, una ahí, ahorita abre y ahorita vende. Exacto. Sí. De este lado vemos como tres o cuatro vendedores, pero yo no viene, no frecuento mucho para acá, yo frecuento para lo hace, cuando lo hace no voy. Sí. Yo me mantengo en el Caribe. Exacto. ¿El turismo le compra bien? El turismo ruso es bueno, el ruso compra mucho, el que está ya entre dos, pero algo se pica, siempre se pica algo, gracias a Dios. Y una pregunta entre nosotros. La turista que más o menos viene, que visita, que le gustan los dominicanos.
¿Usted ha conseguido alguna pareja o algo? ¿Tiene no, no tiene su noviecita y cosas, pero esa gente ya me aprendió mucho con internet. Ah, ok, perfecto. Eso era antes cuando estaban ciegos, pues ya aparecen, pero ya usted sabe, no es lo mismo que antes. Perfecto, perfecto. Le agradezco muchísimo y nada, deseale mucho éxito. No hay ningún problema. Gracias. Estamos aquí cualquier cosa, su orden. Gracias. Siempre y cuando uno ande humilde haciendo la cosa, Dios protege a usted y a mí a todos. Muchas gracias. Sí. Vaya bien, sí. La verdad es que venga todo. Nos vemos, señores, nos vemos.